disciplina es, ahora sí que todos contra todos, aquí no hay pareja, no hay hermandades, ahora sí que a romperse la cara y a llevarse la victoria. Sí, 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 ahora sí que aquí se vale de todo, bueno, casi de todo, mi buen Alberto. Ahora sí, gracias Cachorro, y ve como tan solo se están viendo los ojos, se están viendo las acciones, rápidamente como tan solo se están triturando sus mismos dedos, rápidamente el último vaquero ve como tan solo está utilizando estos hombres a su favor y lo están llevando con ese juego de cuerdas, pero atención porque los acaba de chocar, choque de mundos, choque de cabezas. Este choque de muros que bueno mencionas, pues así que se dejan ir sobre el más fuerte que es ahorita este último vaquero, va al juego de cuerdas, pero cuidadito que me lo derriban y sale con ese enganche y derribe. Ve como tan solo lo está cazando al mismo Fuerza Latina, ve como tan solo lo está llevando una vez más, ahora sí escalerito al cielo, ve como lo está recibiendo, lo recibe rápidamente con ese enganche. Último vaquero está demostrando, este hombre que llegó rápidamente y ha subido como espuma, amenaza con volar. Pide permiso, se está preparando para despegar, va a las cuerdas, rebota y sale, entra ese ¡wow! Tercera, cae sobre inmunidad de Fuerza Latina. Ve cómo acaba de salir con ese vuelo impresionante por parte de Último Guerrero. Anteriormente ya lo habíamos visto en la arena Verdugo Nazi, lo habíamos visto anteriormente en la arena GDL, también en la arena La Esperanza, y hoy por hoy lo vemos aquí en Tonalá, Jalisco, en la Plaza Municipal. Creo que es un luchador que se viene abriendo puertas, se viene abriendo espacios en todas las arenas, ya que vemos como el apoyo de la gente, pero cuidadito que ahí no lo trompican ni lo jalan. Ve cómo lo está llevando con estos raquetazos, la persecución se acaba de iniciar, Manuel José Daniels, Estrella Celestial, acaba de llegar con ese raquetazo hacia el último vaquero, lo está esperando, y ahora sí, lo acaba de recibir con ese tremendo raquetazo, hasta a mí me acaba de doler. Parece que ahora sí que le remandaron hasta la humanidad, el mismo pecho, lo llevan ahora sí que por toda la arena. Vamos a ver qué es lo que se espera de esta gran lucha, porque parece que el rival a vencer es el último vaquero. Aquí vamos a esta Fuerza Latina, como arriba al ring, a esperar a este último vaquero, que ahora sí que le están dando con todo, le están tundiendo hasta para llevar. Oye, estamos viendo cómo el mismo Estrella Celestial y Fuerza Latina están llevando esta alianza, esta pequeña alianza. Ahora sí que lo está recibiendo con esos golpes, con esos mismos lazos, el mismo último vaquero. Está en una situación bastante complicada, está 2-1. Por recordar que es una triple amenaza, ahora sí que lo posicionan para castigar duramente hacia la pierna. Ahora sí que recuerda que están haciendo alianza, pero se pueden traicionar en cualquier momento. Así es que vamos a ver cómo este último vaquero sigue sufriendo, sigue pidiendo el apoyo de la afición aquí de Tonalá. Y el apoyo está llegando brutalmente. Ahora sí que, ¿tú qué opinas, mi cachorro? ¿Qué opinas sobre esta lucha que estamos viendo? Ahora sí que viene bastante recia, ¿eh? No, en realidad, viendo cómo cuando hacen este famoso, ¿cómo me dices que se llamaba al inicio? Triple amenaza. Triple amenaza. Bien, se pueden poner de acuerdo dos. Ahora sí. ¡Oye! ¡Pino más! ¿Cómo la acaba de llevar con esas pinzas? 2-1, sí señor. Ahora sí que se los acaba de llevar de corbata, me dan Alberto. Estamos viendo respuesta tremenda por parte del último vaquero. Acaba de reaccionar justo a tiempo con ese tremendo contraataque. Está tomando la ventaja en esta lucha. Estos hombres tan solo se quedan abajo del cuadrilátero. Y el primero en subir es el mismo Fuerza Latina. Se acaba de confiar el mismo vaquero. Se prepara y lo recibe con esa patada blanca en todo el pecho. Así va y lo lleva de esquina a esquina, pero se la cambia. Este último vaquero iba por él. Y viene rápidamente con ese saque de bandera. Ahora sí que el mismo Fuerza Latina se acaba de confiar. Lo recibe con ese raquetazo. Retrocede unos pasos. Amenaza con volar. Ve nomás. Se prepara. Sale con ese enganche. Esa plancha con enganche y sube Estrella Celestial. Y ahora sí se van a enfrentar mano a mano. Va y rebota y lo lleva con esas tijeras, por así, de corbata. Y así es como tan solo les está demostrando el último vaquero que él es el último de su dinastía, que está llegando con todo, que va a romper con cada uno de estos luchadores. Ahora sí que se está preparando, viene con la de caballo, pero atención porque está llegando Fuerza Latina, está llegando con toda la precisión posible para recibirlo con esa patada y evitar ese castigo. Rompe el castigo, recuerda que esto es en desventaja, quieren llevarse la victoria a casa. Sí. Y vamos a ver quién se la lleva, porque esto es triple amenaza. Esta triple amenaza, y rápidamente lo está llevando con ese juego de cuerdas, una vez más, lo está posicionando en el centro del cuadrilátero y está amenazando que lo va a culminar. Lo va a culminar, pero todavía muy pronto. Se rinde o no se rinde, dice el referee que no se rinde. ¡Cuidado! Atención, porque ve tremendas palancas al mismo brazo que le acaba de aplicar. Bastante adolorido, les acaba de dejar al último vaquero. Está tomando la ventaja en esta lucha el mismo Fuerza Latina.
Y ahora sí que a todas las personas que nos están acompañando, que nos están viendo a través de Facebook, ayúdenos a compartir, a dejar su like. Y recuerden que aquí encuentran lo mejor de lo mejor, aquí por parte de sus servidores Israel Bala y Alberto y el buen cachorro que nos está acompañando. Bueno, así que mi cachorro, ¿cómo estás viendo la lucha? No. ¿Tú a quién le vas? ¿Quién es tu favorito de esta triple amenaza? Intensa, intensa, y pues yo no sé, simpatizo con el último vaquero. Vamos a ver qué resulta al final, porque la pelea se está dando muy intensa. Y bueno, aquí, aquí aplica lo que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, no, sí, sí. Ahora sí que estoy totalmente de acuerdo contigo. Y así es como tan solo continuamos con las acciones. Lo está pisoteando como si fuera una misma cucaracha. Lo zapatea con ese estilo de tapatío. Ve como tan solo juega con él. Y lo está llevando con ese enganche. Lo acaba de sorprender. No se lo esperaba. Creo que esta estrella celestial va a sufrir un poco a manos de este, que es fuerza de Atina. ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! Se equivoca un poco, pero un pequeño descuido. Sacan con ese enganche de arriba. No pasa nada, es un pequeño descuido. No pasa nada, pero rápidamente se está recuperando con esas pinzas. Me está sorprendiendo, ve como tan solo está tomando el control de la lucha. Toma el control de la misma lucha, Como los dos caen de pie en esa, ahora sí, en esa acrobacia que están haciendo. Y nuevamente caen de pie los dos. Y ve rápidamente como estrella celestial impactadoramente con esa misma Filomena. Amenaza de que lo va a culminar. Está amenazado, cuidadito. Le regresan la misma dosis, pero no veo al último vaquero. ¿Se fue de fiesta o dónde está? Pues no lo veo, no lo veo en ninguna parte. Al parecer el último vaquero se acaba de esconder, o qué es lo que acaba de suceder. Solamente veo dos luchadores arriba del cuadrilátero. El mismo pescadito que nos está impartiendo justicia en esta ocasión, al parecer no se percata del otro luchador. No se percata. Doble patada, los dos que en la luna, contó para los dos, uno, dos, solamente dos segundos. Y se levantan justamente, se acaban de levantar al mismo tiempo estos dos muchachos, estos dos luchadores, y rápidamente lo acaba de recibir con ese raquetazo. Ve como tan solo está tomando un poco de aire, le está dando ese duelo de raquetazos. Duelo de raquetazos, vemos el apoyo de la misma gente, se superan en peso, en tonelaje y en estatura, pero le responde este que es fuerza latina a esa estrella celestial. Vemos cómo se retuerce el dolor, ese raquetazo tremendo, y se lo regresa. Así es como tan solo se está dando este duelo de raquetazo. Ven, nomás mi cachorro, ¿qué opinas sobre estos golpes tremendos? Le levanta la barbilla y ¿cómo lo recibe? No, yo me hago la pregunta que ustedes se hacen. ¿Dónde está el último vaquero? ¿Dónde está? La verdad no lo sabemos. No lo veo en ninguna parte. Pero ve nomás, estrella celestial está amenazando con volar. Va a amenazar con volar, va, rebota en las cuerdas. Va a volar, va a volar, va a volar. Viene, ¡wow! Viene, segunda y tercera. Cuidadito, cae su humanidad de fuerza latina. Esto es, ya es un descontrol. Así es como tan solo acaba de caer ante estos hombres. Mi buen Alberto, cachorro. Al parecer la situación se encuentra bien, no acaba de salir nadie lastimado, pero ve como tan solo después de este vuelo, pues ahora sí que fue muy arriesgado por parte de Estrella Celestial, como siempre. Ya saben que son los nervios de punta subirte al cuadrilátero y uno nunca sabe cómo va a bajar de él. Así como lo mencionas, cada movimiento es un riesgo, no sabes lo que vaya a pasar, pero aquí estos luchadores se entregan al 100%, entregan la vida, cuerpo y alma en esta lucha. Cuidadito, ¿dónde lo trae? Se sube fuerza latina, se prepara el esquinero y va a volar, viene, señores. Viene, viene, atención, atención, se persina, analiza, apunta y ve nomás, dispara. Cacho por la humanidad de Estrella Celestial. Ve cómo acaba de caer ante la humanidad de él, acaba de caer. Ahora sí que está llegando con todo, pero veo uno de los aficionados está pidiendo un poco de lucha extrema, pero no, porque ahora sí que esta lucha es totalmente lucha libre, es un evento para todo el público, para toda la familia. Así es, aquí no podemos tener lucha extrema, así es de que aquí vemos como la humanidad, el conteo del referee, ya van 6, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, porque ningún luchador se ha incorporado. Ve cómo tan solo se está dando este duelo de cabezazos, se están pegando brutalmente, muy bien Alberto. Se está respondiendo por parte de Fuerza Latina, se tambalea del dolor. Ahora sí que se encuentra bastante mareado, se encuentra conmocionado. Creo que un cabezazo de eso yo me hubiera mareado, me hubiera sacado hasta un chipote ahí en la mera frente. No sé qué es lo que qué marica ha hecho, pero esos luchadores están hechos de hierro, de acero, no sé, que se siguen dando con todo. Ve cómo tan solo está continuando con las mismas acciones, lo recibe con ese cabezazo. Ahora sí que se encuentran bastante débiles, después de lo acontecido. Y ve cómo tan solo toma la oportunidad, se levanta. Sin embargo, no se puede quedar en pie. Pues que vamos a ver quién se lleva la victoria, porque el último vaquero ya fue eliminado de la lucha. Y estos dos quieren llevarse la victoria a casa. Esperemos que se la lleve el mejor, ya que esta lucha creo que es de dos técnicos. Sí, ahora sí que se encuentran enfrente, mano a mano. En este enfrentamiento, Alberto, lo está tomando el mismo Fuerza Latina.
ahora sí que lo acaba de posicionar, está tomando la altura en el mismo esquinero, ve como tan solo está analizando el terreno y amenaza, ve, 450. 450, especial 1, 2, 3, ahí tienes. Esto se ha acabado, la victoria es para Fuerza Latina. Ahí estamos viendo cómo Fuerza Latina está llegando con todo, está arrasando el mismo Fuerza Latina. Ya teníamos bastante tiempo que no lo veíamos luchando. Ahora sí que recuerdo, cómo no recordar, un sábado en la arena Roberto Paz, cómo perdió la máscara contra, a manos del mismo Magno. Ahora sí que Magno, un luchador que viene muy recio en compañía de Golden Fly y el mismo Chiros Jr. Así es, los insoportables, sí. Esa tercera que viene con todo, que ya se ha llevado varias victorias. Este triangular, Fuerza Latina, fuerte el aplauso. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Ahora sí. Y esta lucha ha terminado, la victoria se lleva Fuerza Latina, que una lucha que estuvo muy reñida. Vamos aquí cómo se levanta en son de la victoria.